Espera, espera, espera. ¡Fuera de aquí, oye! Me estás asustando, cuervo de miércoles. ¿Viste eso, mi bro? No, 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 no. No me quiero asomar. No me quiero asomar. Chicos, acabo de comprarme una granja en medio de la nada para alejarme de la sociedad y estar solo. ¿Qué puede salir mal? Voy a dejar las llaves tiradas. Adiós, llave. Eso significa que no hay retorno, mi king. Aquí están las puertas de mi próximo destino. Día 1. El caminante inadvertido. Estoy aquí y tengo mi diario. Tengo una lista de cosas que tengo que hacer. Mi objetivo final debería ser comprar el rifle, pero primero me ocuparé de la lista de tareas pendientes durante unos días y ahorraré algo de dinero. Veo unas ventanas por aquí. Imagínate, por ahí aparece un monstruo. Acá tengo un armario. Tengo por aquí algunas ropas. Un televisor. No hay señal, mi bro. ¿Y ahora cómo me voy a distraer? Tengo aquí la tarea, dice, recoge la basura de la habitación y échalas al remolque. Ya está amaneciendo, oye. Vamos a bajar por aquí. ¡Hey, mira! El primer piso está re sucio, mi bro. Vale, salimos. Oye, qué bacán se ven los gráficos. Ojalá que en la grabación también salga así. Inmensa granja que me acabo de comprar. Dale, la basura, entonces tenemos que dejarlo por aquí, dice. Seguramente en este remolque. A ver si puedo conseguir algo de dinero. ¡Ey! Me acaban de dar 19 centavos. Aquí está la tiendita. Vamos a comprarse la regadera. Compramos. Según las tareas, dice, tenemos que regar 6 tomateras. ¿Y en dónde se supone que estarán las tomates? A buscar los tomates. ¿Dónde estarán? Oye. ¡Hala! Por allá veo algo que está brillando. ¿Será eso? Espero que sí, ¿eh? A ver, regamos. ¡Chivire! Nos vamos a hacer agricultores el día de hoy. Terminamos de regar todos los tomates. Ah, vale, tan solo necesito un clip porque estoy viendo que se gasta el agua. Puedes ir a dormir si completas la lista de tareas. Vale, la refri. I'm good food-wise for a long time. Cans of Solo hay puro beans as far as enlatado the y eye can pura see. chela, no mami, bro. Voy a comer puro enlatado todos estos días. Mira, tengo que limpiar mi casa. ¡Ey! ¿Y esa puerta? Loco, ¿y este cuadro? No me había dado cuenta si estaba este I don't cuadro. remember. Oye, no me di cuenta cuando bajé. Vale, esta puerta se acaba de abrir solita. Vamos despacio. No hay ningún fantasma, ¿no? Pucha, a ver el baño. A la bestia ese baño, mano. Chaquín ha orinado aquí. Puf. Mano, está para limpiar este baño. Voy a cerrar la ventana. No sea que alguien entre. Imagínate, estoy durmiendo y un monstruo se asoma. A la bestia. Sería re loco. Toca ir a dormir entonces. ¡Hey! Estoy viendo algo ahí. Espérate, ¿es una persona? ¿Una persona con un animal? Eso es lo que estoy viendo, fantasmas, ¿no? No, mi bro, estoy alucinando, mi king. Veamos, ¿qué es eso que está brillando? Vamos despacio. ¿Qué será eso? Estoy alucinando, mi bro, ya. A ver, me acerco. ¡Un fantasma! ¡Se acaba de desaparecer! A ver, este venadito. ¡Ey, venado! Ven para acá, no te me corras. Ya que se escapó el venado, mi bro. ¡Ey! Vale, estoy soñando. No. Estoy como que recordando algo. Parece que esta flaca era mi enamorada. ¡Oh, no, 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 no! ¡Lo aplasta! ¡Oye, es el mismo venado! ¡No, mano! Extraño a Claire, mi enamorada. Vamos a recoger tomates porque es lo único que podemos hacer. A ver, ¿cuánto me van a dar por esta cantidad de tomates? 5.40. Nada mala. ¡Un hacha me acabo de encontrar! ¡Ey! ¡Puedo talar árboles! Eso está recontra chévere. ¡Árbol caído! Listo. ¿Será que puedo vender árboles? A ver, ¿puedo cargar? ¿Cuántos puedo cargar? ¡Hasta dos! ¡Oh, la bestia! Pero camino más lento que una tortuga. ¿Cuánto me darán de dinero? Dale, acabo de ganar
50 centavos. ¿Será que puedo vender piedras? A ver, vender esta piedra. ¿Cuánto me dan? 10 centavos. Para nada, mano. Dale, creo que voy a talar los árboles cerca de esta mesa o de esta vaina para poder ganar más dinero rápido. A ver si es que me funciona por este lado. ¡Árbol fuera! ¡Cuidado! ¡Chile! La venta más rápida que hice en mi vida. Ahora toca comprar el libro de construcción. ¡Ya se está haciendo de noche! No te lo puedo creer. Necesito 10 pepas para el gallinero. No me alcanza, mi bro. Creo que con esto me alcanza. A ver. Voy a hacer al toque el gallinero. No sea que aparezca un fantasma en medio de la noche. Dale. Yo me voy a dormir, mi bro. Voy a cerrar las puertas. No me conviene estar de noche, mi king. Espérate. ¡El cuadro se acaba de cambiar! Espera, ¡ah! Espera. Creo que me estaba indicando que esta puerta estaba abierta. ¿Qué será, mi king? No te lo puedo creer. Uf, voy a dormir. Estoy alucinando. ¿Qué será? ¿Y eso? ¿Qué fue eso? I guess I'll take a quick look outside. ¿Una niña creo que gritó? No me digas que viene la llorona. Ahorita aparece un monstruo por la ventana y me termina de asustar. Voy a bajar con cuidado. ¿Y ese sonido? ¿En dónde fue ese sonido? ¡Loco! ¡El cuadro se acaba de cambiar! ¡No! ¡Uy, no! Despacio. ¿Quién anda por ahí? No. Espera. ¡Fuera de aquí, oye! Me estás asustando, cuervo de miércoles. ¡Eh! ¡Uy! ¿Viste? ¿Viste eso, mi bro? No. No me quiero asomar. No me quiero asomar, mi bro. ¿Quién anda ahí? ¡Ah! No hay nadie. Ahora aparece en mi tras. No, yo me voy a dormir, mi bro. ¿Qué pasando, man? Creo que solo mi mente, creo. Voy a cerrar las puertas. Creo que solo estoy alucinando. No. Se acaba de prender algo. ¿El televisor? ¿Quién anda ahí? ¿Quién me está haciendo esas bromas? ¿Qué? ¿No que no había señal? Oye, no puedo apagar el televisor. ¡Mi bro! ¡El televisor no se apaga! Oye, ¿esta no es la casa que he comprado? ¿Quién anda ahí? Veo un personaje. Vale. ¡Mi bro! ¡Ya su máquina! Uf, ¡apareció alguien en la tele! ¡En la esquina! ¡Nada, máquinas! Pensaba que esta era una granja normal, pero parece que mis días... Cómprate un hacha mejor y explora dentro del granero. Me dice que explore el granero y el granero... No, yo no voy para allá, mi bro. ¡No me digas que para allá no, yo no! ¡Alguien anda ahí! ¡Mira! Parece que es un fantasma. ¡Nada, mi bro! No. Para el granero yo no voy, así que no. Ni mancando, mano. Ni mancando me voy por ahí. ¡Oye! ¡Me acabo de encontrar un Michi! ¡Qué bacano! Mi causita el Michi. Desde aquí te voy a llamar Bartolomé. Vale, dice que puedo darle de comer al Michi. Así, mira, aquí. Listo, Michito. Aquí está tu comidita. Parece que no estoy solo. Vale, acá puedo construir también unas gallinitas. 5 pepas. Una gallinita por aquí. Ahí está. Y otra gallinita por aquí. Dale, tengo 2 gallinas. ¿Será que pueden poner un montón de huevos? Voy a tener esta antorcha porque en la noche me puede servir. Voy a colocar esto por aquí. Ajá. Porque imagínate, aparece un creeper. Y a la antorcha me va a ayudar a alejar a todos los monstruos. Voy a regar tomates para poder aumentar mi plantación y ganar bastantes monedas. Porque tengo que comprar un hacha doble filo. ¿Cuánto cuesta el hacha doble filo? ¿Por dónde está?
15 pipas. A la bestia, y solo tengo un sol. Nada, tengo que trabajar más, son. Chicos, ya se hizo de noche y no pude conseguir completar el dinero para el hacha. Mejor me voy a dormir. Ya al siguiente día conseguiré el hacha, mi king. ¿Dónde estarán las gallinas? De repente los lobos ya se lo comieron. Vale, vale, aquí puedo abrir. A ver. ¡Ah! Ahí están los huevos. ¡Qué chévere! Voy a tener que poner más gallinas, creo. ¡Ah, no! Ahí está mi gallinita. Gracias, gallinita, por dejar buena cantidad de huevos. Ya tengo desayuno, mi bro. Los quiero mucho, gallinitas hermosas. Creo que con eso ya me alcanza para comprar el hacha. Listo. ¡Ya estamos! Vamos a sacar esto. Vale, no quería visitar este lugar. Aquí apareció un fantasma. Pero bueno, espero que no se encuentre. ¡Uy, uy, mira! Aquí puedo tener unas vaquitas. Wow, y puedo construir una granja. El tío Steve tenía una granja. ¡Ia, ia, oh! Ahorita empiezan a venir los monstruos y me comen por estar cantando ¡ia, ia, oh! Subimos a esta zona. ¡Pucha, qué vista! Desde aquí puedo ver mi casa, mi bro. Me acabo de encontrar esta placa de acero. ¿Será que puedo venderlo? No. Estoy escuchando lobos. Parece que ya valí queso. ¿Será que me puedo escapar por aquí? ¡Los lobos están hambrientos, Miki! ¿Dónde están? Están ahí. Vale. ¿Puedo saltar por aquí? Puede ser. Aquí es. ¡Dale! ¡Patitas! ¿Para qué te quiero? ¡Corre el Steve! No. Oye. Necesito un hacha por si acaso. ¡Se viene un lobo! ¡No, mi bro! ¡Parece que voy a valer queso! No, ya me ataca. ¿Dónde está? No te lo puedo creer. Ven, lobito, ven que te agarro. ¡Oye! ¿Viste ese lobo? ¡Es un lobo fantasma! ¡Miércoles! ¡Me voy a morir! ¡Te lo puedo creer! ¡Toma! ¡Toma! ¡Ahí está! ¡Un derechazo con la izquierda! ¡Ucha, su máquina! Casi me comen los lobos y valgo repepinazo. Me voy a llevar este pedazo de metal. ¿Cuánto me dan? ¡A la 30 pipas! Ya se hizo de noche. Voy a dejar la comida para Bartolomé. Ojalá que esté vivo todavía. Imagínate, esté muerto. A ver, la puerta está un poquito abierta. ¡No! Acaba de cambiar y se puso algo rojo. ¿Qué me estará diciendo? Yo voy a cerrar esta puerta. No sea que alguien entre a mi casa. Me voy a dormir. Capítulo completado. Para seguir con la historia necesito comprar este fusil que está 100 pepasas. Toca entonces trabajar re durísimo. Ahorita vamos a recolectar los tomates. El tío Steve vendiendo tomates. Ia, ia, oh. Ahora toca recoger la basura. Ia, ia, oh. 30 pepas. Tenemos que vender 12 troncos y romper 3 tacones. Eso va a estar fácil. Vamos a romper este último. Listo, completado. Vamos a llevar los tronquitos y completar estas tareas. A ver qué onda. No, gentita, ya se terminó el día y hasta ahorita no he podido conseguir. ¡Ya tengo 111! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Por fin! ¡Vamos! ¡Compramos el subfusil! ¡Por fin! Me acabo de armar. Ahora, cualquier fantasma que aparezca, ¡pam, pam! Lo mando con San Pedrito otra vez. A la bestia, el día estuvo recontra largo. Vamos a jatear un ratito a dormir y a ver qué nos tiene el día de mañana. ¿Qué está pasando? ¿Un sueño? Cuando era niño. Vale, aquí está mi papá. Una pesadilla. Estoy recordando a mis padres, ¿por qué será? Un nuevo día, mi bro. Lo bueno es que tengo el arma poderosa para disparar a cualquier bandido. Espérate, ¿qué estoy viendo? ¿Fantasmas? A ver, me acerco a una. A ver, vale, vale. ¡No! ¡Desaparecen! Pero se van alejando de mí. ¡Estoy alucinando! Me acabo de encontrar esta pieza. El día se puso tenebroso, mi bro. Espérate. ¡Loco! ¡La bestia! ¿Qué fue eso? ¡Lo viste el cielo! Esa es una cara, ¿no? No, mi bro. No, no, no. Yo me voy a dormir, gentita.
Ya se hizo de noche, esta vaina se puso returbio. Voy a cerrar la puerta, ¿no? Voy a dejar esto ya. Voy a la cama antes de que se ponga más tenebrosa esta situación. No, no puedo dormir. Acaba de cambiar el cuadro. Se acaba de poner un fantasma. Y tiene varios brazos. Vale, vale, a ver si puedo dormir. Follow me. ¡No! ¡Me acaban de quitar mi cama! Quiere que lo siga, dice. Follow me. Ya su máquina, tengo que ir hasta esta casita. What do you want with me? No. Can't I just live here? ¿Pero qué está pasando? Is that too much to ask? Yo solo quería un poco de paz. Dice que está al noroeste. Vale. Tenemos que salir entonces de esta zona e ir a buscar ese cobertizo. Nos estamos acercando al cobertizo, mi bro. Está por ahí. Espero que no aparezca nadie. Yo no quiero entrar. ¿Eh? A ver, a ver, a ver. Despacio. ¿Hay alguien ahí? ¿Alguien me está viendo? Vamos a mover. No hay nadie. Felizmente, veo un cartel acá. ¿Qué dirá? Un ojo. Mira, retrocede, pero no mires demasiado tiempo. I need to get back inside. Necesito volver a mi casa, mano. Vamos, corremos. Vale, mi corazón está latiendo a 1000 por hora. Vale, vale, alguien me está siguiendo. ¡Uy! ¿Qué? ¿Qué es eso? ¡No, no, no, no! ¡Caracoles! No te lo puedo creer, me están comiendo, mi bro. Pero no son lobos, son fantasmas. Es mi papá y mi mamá, creo. No, ¿quiénes serán? No, no te lo puedo creer, es una pareja de enamorados. Seguramente estos eran los dueños de este lugar. Los habrán matado, los habrán asesinado. No sé, mi bro, ¿qué habrá pasado? Me siguen. ¿Dónde está mi casa? Que no lo veo. No, no, no mires mucho tiempo atrás, dice, con razón. Tengo que ir vigilando mis espaldas. ¿Dónde está la puerta de mi casa? Que no lo veo, mi bro. Ahí está. Bartolomé, ¿dónde estás, gatuno? Para que me salves de los monstruos. Corren rapidísimo. Bro, 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 cierro la puerta. Vale, al toque, al toque, al toque. Me voy a mi cama, mi bro. No te lo puedo creer. ¿Claire? ¿Esta no es mi novia, mi bro? Claire. ¿Pero qué está pasando? No. No me digas que está en mi trans. No me digas que está... ¡Ah!